estás diciendo, Pablo? Me la va a traer. No, para parar. Bueno, mucho más. Vale, vale. Frena con el atrás. Vale. A no quemar. Ya que te cagas todo. ¿Por qué no me salta el electroventilador? Mira, 1-9, macho, fatal. Pues, vas mal, ¿eh? No iba nada bien de presión, iba muy alto. No me la cojo tampoco demasiado, no me la quiero cargar tampoco, ¿sabes? Pero para ir realmente rápido, pues... Y te digo, la presión, ¿cuál tiene que ser, eh? Hostia, ¿cómo va la goma esa, tío? Ahora, tío. Ah, adelante, tío, en la rápida embajada. Había un momento, iba detrás de él, creo. Se me ha ido un poquito delante, tío. Pues eso es porque te agarras más de atrás que de delante. Aparte pierde peso ahí y pero eso es porque agarra más de atrás que de delante. Rozando ya la escribera y todo, tío, digo, hostia, la goma. Pues ten cuidado. ¿Cómo va la goma, tío? Es impresionante la goma esa, ¿eh? Es que las pro no agarran nada, tío. No agarran nada. Ahora no la duda, ¿verdad? Perfecta, muchas gracias, tío. Me había alegrado el día, ¿no? Hemos puesto una rueda y encima te he dado rueda, yo. Claro, ha sido como digo. Sí, no, está guapa. Lo que pasa es que eso ha salido... Eso ha salido pronto. No, yo me he salido yo pronto porque... He estado una parado, antes me fui un recto y yo no iba bien, ahora iba. ¿Cuál es el recto? No, yo soy... Vaya, es que cuanto menos presión pasará, pero antes se te va a joder, ¿sabes? Por eso te digo, que tampoco le bajaremos... Pero estas, aunque no tenga nada... Y luego a mí, yo que pierdo... Ahí me folla eso, macho, me voy cogiendo el ritmo y de repente en el furgón o en algún sitio... Pero vas nada mal, ¿eh? Vas nada mal, vas como nosotros. Yo estaba frustrado porque digo, yo puedo llegar 50, un vuelo. Digo, es que la moto no va bien. ¿Qué tiempo has hecho ahora? 51.7, hombre. Yo puedo haber hecho 51. Porque iba pedados, que se lleva por atrás. Oye, la moto... Me ha sacado porque me doy cuenta de que no llevo... Hola, te la pago no por nada, es que no la enciendas. Sube mucho temperatura. Si no lo entiendo, no saltan el electroventilador, si corre a 115 grados. Pero si no está arrancada, no pasa nada. Aparte, ¿te pones a 115? Sí, sí, pero tú déjala, es mejor que la dejes apagada y tal, ¿sí? ¿A qué? Sí. Que iba detrás tuya al principio, la primera vuelta, sí. Y en el respawn me doy cuenta de que no he puesto el cronómetro. Digo, mierda, y empiezo a darle aquí, pa. Digo, para darle al cronómetro. Ah, que yo voy dando cada vez que paso por meta, pa. Ah, que lo mides así. Ah, que lo mides. Pero que sale. ¿Tú qué tiempo has hecho ahora, Pablo? ¿Has puesto el lap o no? No, yo hoy no lo estoy poniendo. No, 52, 53. De todas maneras, la moto está que lleva, macho. ¿Qué lleva? Es una 600, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Lleva los colectores? ¿Es 600 o 1000? ¿600? ¿636? O unas, pues, como corre esto, ¿no? Corre, corre mucho. Pero no sé, no tiene suspensión hecha ni nada, mira cómo iba a precario. Pero en recta sí que notaba que yo despego. En la recta sí. Está claro. Es que yo lo sé, luego pues corre más que la mía, ¿eh? Has probado a lo mejor el desarrollo también. A lo mejor es el desarrollo. La moto corre mucho, tío. ¿Qué? Esto va full, tío. Si es que eso corre un huevo, no creo. No, full no. Bueno, motor no, motor. Depende no. De R6. Yo he visto la R6 que anda como esta nada, ¿eh? Bueno, ya te digo, que calientes el neumático de todas maneras, porque si no, el frío, igual que calienta, agarra bien, tío, pero y luego si quieres otro, usa. Esto pues te vas, o sea, sí. Date dos vueltas y esto te ha gustado. ¿Cuándo vuelves a ir a rodar? Yo no sé, porque ahora empieza a llover y eso, yo la pongo de calle, porque la uso de calle. Pero yo tengo ahí montado, lo tengo en una llanta, es el que uso yo. Yo siempre con un neumático gastado, o que me rían, a mí no tengo el de ayer.